Maya, Israel, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo te Buenos va, días, Israel? Luis. ¿Cómo te va, Israel? Bien, afortunadamente bien. Qué bueno, me alegro. ¿Cómo te fue en la semana? Ah, un poquito ajetreada por otras circunstancias. No lo Circunstancias. que sucedió de según del gas, que era, afortunadamente no era nada grave, pero sí causó mucho escándalo. Lo que pasa es que alguien estaba arreglando su carro y no desechó, no limpió el aceite correctamente y entonces pues causó un olor como si fuera gas, pero era pues quemado, era aceite quemado y causó mucho escándalo. Todavía sigue, pero pues ya muchas personas han echado cloro y siguen echando cloro. Pero afortunadamente no fue algo que ahora sí me involucrara a mí. Ajá, pues qué bueno, ¿no? Sí, ya, por una parte qué bueno, y ya, ahorita estamos tranquilos y ahora sí para tomar bien la clase. Súper, muy bien. ¿Tuviste oportunidad de checar lo que te llegó a faltar de la pasada? Sí, lo chequé las dos partes de la clase, solamente que y ahorita los ejercicios, como que no pude darles, la instrucción para tomar los datos de la matriz de las células, bueno, sí, de la matriz, como que no, no me salía en error, porque el programa me muestra que todo está bien, pero ya cuando le doy a ejecutar, ya me corre errores. A ver si quieres lo checamos de volada ahorita que no hay nadie. Ah, sí. Permíteme y nomás. Para accederlo. Te comparto pantalla. Sí. ¿Me si ya la ves? Okay. Están bien, pero está mal, porque el punto del ejercicio era que nos diera tres ciudades diferentes. Aquí nada más me está dando un país. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo México, por ejemplo, que es el 1, ¿no? Ajá. Estados Unidos, que es el 2, y Canadá, que es el 3. Entonces, si yo te pongo 1, me vas a dar México. Si yo te pongo 2, me va a dar Estados Unidos. Ahora, está mal porque acuérdate que es un arreglo bidimensional. Eso significa que requiere dos valores, uno en X y uno en Y, o uno en fila y uno en columna. Tú solo le estás pasando un valor como si fuera un arreglo unidimensional. Tú tienes que ponerle dos valores. O sea, te tengo que ponerle el lugar que sea país, No, sea no, por no. ejemplo, no, ahí No. no, en la matriz no nada de moverle, Nada. ¿Cuáles son no te escuché bien. las coordenadas? Pues solamente son coordenadas, por ejemplo, de 3, 4. ¿Y cuántos valores tienes tú en donde le dices las ciudades o capitales importantes de México son? ¿Cuántos valores tienes tú? Sí, yo por ejemplo estaba aquí haciendo la prueba en México y yo lo hice así y me daba este error. Yo lo Escúchame, estaba haciendo así. escúchame lo que te pregunté. No borres nada todavía. Ok. Borra lo que yo te diga. Y escucha lo que te pregunté. ¿Cuántos valores tienes ahí tú escritos? Aquí solamente tengo uno solo. Y quedamos que tiene. Bueno, son dos. Entonces, ¿cuál es el error? El error sería, bueno, así Y como tú me estás diciendo que lo tienes, veo. y después tú me dijiste que deben de ser dos valores, ¿cuál es el error? El error es que no puse otro valor con el cual, por ejemplo, tomar los datos para llamar, por ejemplo, que sean las capitales. Ahorita tengo solamente la matriz, la principal, así como yo lo veo, es país. Entonces No. tengo que tener, ¿no? No, tiene solo una matriz.
no la matriz principal, no lo. Tienes una matriz que es una tabla. Y para que tú saques valores de esa tabla, necesitas dos coordenadas porque necesitas encontrar la fila y la columna en la que se encuentre ese valor. Tú solamente le pusiste el número de la fila. De hecho, sí debería de marcarte un error. No, no te marque un error. Cuando lo ejecutes, debería de marcarte un error. Entonces, el error o el detalle es que te falta un valor. Por eso te estoy diciendo, por eso te pregunto, ¿cuántos valores tienes en la parte de arriba? Los valores, ¿cuántos números tienen tres corchetes cuadrados? En los corchetes cuadrados, ¿cuántos valores tienen? En los corchetes cuadrados son dos, fila y columna. ¿Y cuántos valores le pusiste tú a la parte de los países, a la parte del país? A la parte del país, Al solamente uno. ahí donde está tu cursor, ¿cuántos valores tienes? Serían dos, que es país y país ingresado. Entonces, no, creo que no estamos entendiendo la parte. Déjame, pon donde dice, vele a la fila 21. 21, ajá, aquí. ¿Cuántos valores hay ahí entonces? Solamente es un, sería un valor. No, No. no, 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 es que me estás entendiendo, Israel. Sea, el valor sería aquí Escúchame, en... escúchame. Ajá. Ajá. ¿Cuántos números hay ahí entre esos corchetes cuadrados? Son dos. Dos números, uno, coma, otro número. Ajá. ¿Cuántos números tienes tú en donde dice país, las ciudades o capitales importantes de México son? ¿Cuántos valores tienes tú? ¿Cuántos números tienes tú entre los corchetes cuadrados? En los corchetes cuadrados serían, por ejemplo, son dos. Irra, no me estás poniendo atención. Sí, o sea, los corchetes, me dices, por ejemplo, que el ejemplo que tengo en mi cursor, son dos valores, tres Y y luego te cuatro. dije, ¿cuántos valores tienes en donde dice las ciudades o capitales importantes de México son? Son dos, que Enséñamelo. sería país. No, Y país ingresado. país no es un número, Israel. Ah, es solamente, entonces solamente es uno, porque es solamente estoy ingresando uno que es de país ingresado. ¿Y cuántos valores debes de tener? Dos. Dos, ¿no? Entonces, ¿qué te falta? Ah, entonces serían dos valores, pero que sean numéricos. Ajá. Sí, ahora, si me permites, lo voy a hacer como lo estaba haciendo en un Bien, principio. no te preocupes, quiero verlo. Lo voy a borrar. Yo ponía corchete y, por ejemplo, ponía, por ejemplo, 1,2. Eso está bien. Eso Y está bien. luego Si tú ponía ejecutas. el corchete, luego ponía el corchete. Ahí está mal. ¿Por qué Así pones es. el corchete cuadrado al lado si no tiene la palabra país? Yo dije la semana pasada que cada vez que tú pones corchetes cuadrados, tienen que venir junto a un arreglo. ¿Cuál es el arreglo? Sería el arreglo Ajá, ¿cuál es? sería pues sería lo que está entre corchetes. No, creo que creo que estás completamente perdido, Israel. Completamente perdido. Un arreglo es una lista. ¿Ok? Una lista tiene un nombre. Un arreglo tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre de nuestro arreglo? País. País. País es el arreglo. Lo que está entre corchetes cuadrados, ahí donde lo tienes seleccionado, es su longitud. ¿Cuántas filas y cuántas columnas? ¿Ok? Luego abajo, ¿dónde está el nombre del arreglo? ¿Dónde está nuestro arreglo? En los de abajo. Nuestro arreglo, ah, pues sería el arreglo, sería aquí este país en Abajo. tres Abajo. abajo, En donde quieras. Señálame el arreglo. aquí.
Aquí. Otra vez me está señalando los corchetes cuadrados cuando te acabo de decir que el arreglo es el nombre. Entonces sería esto que estoy concatenando. Irra, señálame el arreglo. El arreglo sería este país 3,4. Ahora señálame el arreglo en otra fila. El arreglo en otra fila sería de país Ajá. aquí, que Ese es el señala arreglo. México. No, México no es el arreglo. Ah, no, solamente es donde dice país 1,1. No, el arreglo solo es el nombre de el nombre. País. País es el Ah, arreglo. ok. País. Los corchetes cuadrados son o la dimensión, o el tamaño, o su longitud, o la posición en la que estamos. Los Ah, corchetes cuadrados nos funcionan para una posición. ¿Ok? Si yo le okay. digo 1,1, quiero, abre un Excel. Abre un Excel, por favor. Sí, aunque no, a ver si lo tengo. Sí, todavía. Perfecto. Libro en blanco. Ay, es que no tengo. Así no abre Google Drive. Es lo mismo. Lo abro desde cualquier página, ¿no? Google Drive. Drive, sí. Sería dónde en Google Drive. Otra vez, ahí hasta la esquina derecha, abajo, no tan abajo. Ahí está, hoja de Aquí cálculo. está, ¿no? Hoja de cálculo. Excelente. Ahora, ¿qué es una coordenada? Platícame qué es una coordenada. La coordenada sería donde está la localización de una celda. Ok, Por ejemplo, aquí la que señalé en el cursor sería, por ejemplo, la celda 3B, ¿no? okay, Sería vamos a hacer lo fila siguiente. 3, Vamos, columna B. vamos a hacer lo siguiente. Porque para que no nos perdamos tanto. Solo vamos contestando lo que te vaya preguntando. ¿Ok? Para que no nos perdamos tanto, porque también, como yo, divagas mucho, entonces de repente se nos va la idea. Ok, regresemos a la pregunta inicial. ¿Qué es una celda? ¿Qué es una coordenada? Pues una coordenada sería de dos puntos que unen a uno solo para una ubicación. Ok, es la ubicación de una celda, como hace ratito lo habías dicho. Correcto. Si yo te digo, quiero que pongas en la columna 1,1 México, ¿cómo lo pondrías? Sería aquí. Así. Ahora, quiero que en la columna 1,2 pongas Estados Unidos. Sería así. Ok, vamos desde ahí, ya vamos un poco mal. ¿Cómo se calcula las coordenadas? Si yo te estoy diciendo que el primer valor es la fila y el segundo valor es la columna, y yo te dije, pon Estados Unidos en la 1,2. En la 1,2, sí, esa es la primera fila aquí, Estados Unidos, y en la segunda columna. Ahora pon en la columna 1,3, Canadá. Ahora pon en la columna 2,1, CDMX. Ahora pon en la columna 2,2, Washington.
Ahora pone la columna 2,3, Toronto. Ahora, siguiente columna. En la columna 3,1, pon Guadalajara. En la columna 3,2, pones Nueva York. Y en la columna es York, no York, Joker. Sí, me equivoqué. Y en la columna 3,3 escribe Quebec. En la columna 1,4 pon Monterrey. En la columna 4,2 pon Texas. Y en la 4,3 pon Ontario. Excelente. Esa representación que tú tienes ahí es lo mismo que tú tienes en tu programa. Vuelve a abrir tu programa. Sí. Eso que tú tienes ahí, México, Estados Unidos, Canadá, CDMX, Washington, Ottawa, Guadalajara, Nueva York, Toronto, Monterrey, Los Ángeles, California. Eso que tú tienes ahí es exactamente lo mismo que nosotros hicimos en el Excel. Exactamente lo mismo, porque es la misma distribución. Fila 1, fila 2, fila 3, nada más que tú lo hiciste al revés. Tú pusiste fila 1,1, luego fila 2,1, luego fila 3,1. Tú lo pusiste invertido al revés. México, Estados Unidos, Canadá, y luego en la siguiente columna, ciudad, en la siguiente columna, ciudad. O sea, lo hiciste al revés, ¿ok? Pero es exactamente lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Ok? Ahora, si yo tengo que necesito CDMX, yo necesito que en la pantalla se muestre CDMX, ¿cómo lo vas a hacer? Primero, necesitas el nombre de tu arreglo. ¿Cuál es el nombre de tu arreglo? El nombre es país. País, el nombre de tu arreglo es país, exacto. Y luego, la ley o la instrucción me dice que yo, cuando pongo el nombre de un arreglo, tiene que venir al lado un par de corchetes cuadrados. Nada más un par de corchetes cuadrados, no nada, solo un par de corchetes cuadrados. ¿Cuántos corchetes cuadrados tienes tú abajo? Son cuatro. Nada más necesito eliminar dos. Solamente debe de haber un par de corchetes cuadrados. Correcto. Exacto. Y luego, entre corchetes cuadrados, tengo que poner la coordenada de donde está México. Enséñame en el Excel dónde está México. México está en la 2,1. Está mal, ¿ya viste? No, sí está bien, perdóname. Está bien, 2,1, que es la fila 2. Coma, columna 1. Aquí tú lo tienes al revés porque tú lo acomodaste diferente. Pero si te das cuenta, dice 1,2. Como tú lo tienes, 1,2. ¿Ok? Ahí ya está perfecto. Pero si tú quieres poner otro valor, no le pones un par de corchetes cuadrados al lado. ¿Por qué no le pones un par de corchetes cuadrados al lado? No sé, ahí sí, no sé, porque yo lo ponía y me marcaba error. Que tienes que poner el nombre del arreglo, el nombre de la lista y un par de corchetes cuadrados, te lo acabo de explicar. La regla dice, tienes que ponerle el nombre del arreglo y los corchetes cuadrados. Entonces tengo que ponerle de nuevo país. Exacto. Pero cuando tú vas a concatenar un valor con otro valor, tienes que ponerle la coma, acuérdate, coma. Ah, correcto, entonces sería coma, país. Exacto, así. Corchete, y le tengo que poner el otro que sería 1,3. Y repetir lo mismo para que me devuelva el resultado, coma, país. Corchetes, que sería 1,4. Exacto. Ahora, tú ejecutas ese programa y ya te va a mostrar las ciudades de México, lo cual está correcto, pero a la vez está mal.
Está mal ahí porque acuérdate que tenía que ser desde 0 a 2, 0,0 y 2, porque tú le estás diciendo que tiene tres filas y empieza en 1, empieza en 0. Pero bueno, tú como ahorita te está costando bastante trabajo, quiero que vayas a configuración, configurar, Configurar, sí. opciones de lenguaje, personalizar. Y quita la opción de utilizar índices en arreglos y cadenas en base cero. Quítala. Okay. ¿Va? Porque te está costando bastante trabajo. Entonces, ya que te acomodes, ya lo vamos a dejar bien. Ahora sí, ejecuta el programa otra vez. Ya si le pongo aquí en México. Ya, ya lo da así. Ok. Salud. Gracias. Entonces, ¿ya viste cómo funciona la cosa? Ahora, lo que tú hiciste está mal. Aún así, el ejercicio está mal como ejercicio. Ya lo programaste, ya lo que hiciste está correcto, escrito, pero el ejercicio está mal. ¿Por qué está mal? Ejecútalo otra vez. Si yo le pongo Estados Unidos, ¿qué espero que pase? Que me muestre lo de México o que me muestre lo de Estados Unidos. No, que muestre lo de Estados Unidos. Entonces, ahí está mal, porque me está mostrando lo de México. ¿Ok? Entonces, tú tienes que arreglar esa parte para que, si yo te escribo Estados Unidos, me muestres los valores de Estados Unidos. ¿Cómo lo harías? Le pondría otro escribir la ciudad de Estados Unidos. ¿Y cómo vas a diferenciar si pongo México o si pongo Estados Unidos? Poniendo el mismo, bueno, aquí sería igual concatenar país y entre corchetes pongo los que son corresponden a Estados Unidos, por ejemplo, aquí el 2.2, que sería el estado de Washington, 2,2, corchete, coma, país. Luego sería 2,3. Corchetes, coma, país, corchete, y luego después 2,4. Y aquí ya debe de darme, otra vez está mal. País y los corchetes cuadrados deben de ir juntos. Aquí. Exacto. Okay, si ya le escribo Estados Unidos. Está mal. ¿Cierto o falso? Sí. ¿Por qué está mal? Porque debe demostrar los resultados solamente de Estados Unidos. Y me muestra los resultados de De ambos, de México y de Estados Unidos aquí. entonces, ¿cómo lo harías? Eso lo vimos la semana pasada. ¿Cómo lo haríamos, chicos? Armando, Giorgio, ¿cómo lo haremos? Perdón, ando todavía un poco dormido. ¿Qué comentó? Tenemos que decidir que si escribo México, solo salga la primera línea, si escribo Estados Unidos, salga la segunda línea. Pues ponemos, pues si pones México y pones luego ahí una especie de variable para que en cuanto pongan el segundo número o el primer número, lo que elijas, tú le restes uno a esa variable y pones diferentes o llamas a diferentes partes del arreglo que tengan esa variable y ya sacas lo que tú quieres. Ok, esta es una manera, pero
quiero la manera para hacerlo como lo tenemos ahorita. Porque eso tendríamos que modificar bastante partes del código. Ahorita solo quiero agregarle algo para que funcione si le pongo México o Estados Unidos. ¿Cuál sería la manera? Es algo. Ay, sí. Sí. ¿Cuál? No sé cómo sería. ¿Qué vimos la semana pasada? Platíquenme entonces. No, creo que fue hace dos semanas. No, sí, sí la semana hace dos semanas. No, sí, fue la semana pasada, lo vimos. ¿Qué vimos la semana pasada? Platíquenme. Pues los arreglos. ¿Fue todo lo que vimos en 5 horas? Los arreglos y también, ¿qué más? Pues los... Sería los estos anidados, ¿no? Los... Por ahí. Chicos, Giorgio, Armando, ¿qué vimos la semana pasada? ¿Nadie? ¿En serio no recuerdan lo que vimos la semana pasada? Híjole, yo creo que entonces vamos a regresar desde el principio otra vez porque no recordamos lo que vimos la semana pasada. No sé, sí, ahorita no me acuerdo, la verdad. ¿No vimos el bloque switch? ¿No vimos el bloque if? ¿No? ¿El switch no fue la semana antepasada? No, fue la semana pasada. No, el switch fue la semana pasada, sí es cierto. La semana antepasada fue el bloque if. Sí, yo me acuerdo que en este ejercicio habías mencionado que no usáramos condicionales, que sea el sí o el sí no, que no sea el if. Por eso tuve la duda de cómo estructurarlo. O bueno, cómo cortarlo, por ejemplo, para que solamente, por ejemplo, fuera el de México y si preguntaba de Estados Unidos, nada más. Okay. Ah, pues es lo que está diciendo, sí, justamente usar el según, ¿no? Según y pones contesta o pues tu variable para la respuesta y pones el mensaje de respuesta México tal o Estados Unidos tal o tu otra país es Canadá. Y luego ya pones ahí los países que tú quieres a la respuesta, ¿no? Que en este caso sería país 1-4, país 1-3 y país 1-2, ¿no? Ahí sería con según 3, un según de 3 y ya luego lo cierro. Ok, excelente. Así es como lo haríamos, que fue lo que les pregunté ahorita. Ok, ya hasta vemos que el ejercicio no tenía que ser así. Considerando que el ejercicio no tenía que ser así, entonces no debíamos de haber puesto una segunda línea de escribir. ¿Cierto o falso? Cierto. Entonces, quitamos la primera línea, la segunda línea de escribir. Bórrala. Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacerlo sin utilizar un if, sin utilizar un switch. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a utilizar
con las variables. ¿Sí? Tú le estás preguntando al usuario que escriba un país, México, Estados Unidos o Canadá. El usuario no puede hacer eso, tiene que escribir un número. Tiene que escribir el 1 si quiere México, el 2 si quiere Estados Unidos y el 3 si quiere Canadá. ¿Ok? Entonces, corrige el mensaje y dile, escribe 1 para México, 2 para Estados Unidos y 3 para Canadá. Correcto. Entonces, lo ponemos. Escribe un número. Así lo ponemos. Excelente. Ahora, el usuario te va a escribir 1, 2 o 3. Muy bien. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer, ya tenemos un número 1, el número 2 o el número 3. Cualquiera de esos tres números tenemos. Muy bien. ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Jugar con ese número. Si yo le estoy diciendo las ciudades o capitales importantes de México son... Pero yo no quiero mostrar solo las de México. Quiero mostrar las de México si me pone 1. Quiero mostrar las de Estados Unidos si me pone 2. Quiero mostrar las de Canadá si me pone 3. Entonces, ahí ya está mal la instrucción. Porque yo no voy a mostrar las de México. Voy a mostrar las del país que me está pidiendo. Entonces, borra la palabra México de la línea que te estoy contando. Ajá, sería de las 7, ¿no? Ciudades o capitales importantes de México, borra México. Ajá. Y rap. Las ciudades o capitales importantes de México son y borra México. Ah, correcto. ¿No? Solo borra México. Deja de. Ahora, cierra tus comillas. Ajá. Pon una coma. No, escúchame, escúchame. Isra, escúchame. Ajá. Pon una coma. Sí, o sea, después de, ¿correcto? Después de la comilla que pusiste ahorita. Ajá. Pon una coma. Ajá. Ahora pon. Exacto. Ahora pon el nombre del arreglo. Ajá, país. Sus corchetes cuadrados, como siempre. Ajá. Y quiero que me digas la coordenada para México. Es 1,1. La coordenada para Estados Unidos. No, no, escúchame, no te dije que la pongas, te dije que me la digas. Ah, es 1,1 de México. La coordenada de Estados Unidos. 2,1. La coordenada de Canadá. 3,1. Esas tres coordenadas tienen un común denominador. ¿Cuál es el común denominador de esas tres coordenadas? Que están todos en la fila 1. Exacto, no es la fila, es la columna. Ah, la columna, sí. Exacto, ese es el común denominador. La fila cambia, pero la columna es la misma. Ajá. ¿Ok? Entonces. Disculpa, una duda. Sí. Sus columnas no empiezan en cero. ¿Está sí, bien eso? No importa. Israel está costando un poco de trabajo entender esta parte, entonces lo dejé con uno. ¿Ok? Ok. Entonces, regresando, todos están en una fila diferente, pero en la misma columna, ¿cierto, Isra? Sí. Entonces, si yo te estoy diciendo que el usuario, ¿dónde está el valor que va a ingresar el usuario?
¿Dónde está el valor? Ajá, señálame el valor donde el usuario va a ingresar algo. Sería aquí. País, aquí donde dice. País ingresado es el valor donde el usuario va a escribir o posiblemente el 1, o posiblemente el 2, o posiblemente el 3. ¿Ok? Ajá. Entonces, sí. Si yo te estoy diciendo que México es 1,1 y Canadá y Estados Unidos es 2,1 y Canadá es 3,1, ¿cómo lo tendríamos que poner? Ya tengo el posiblemente el 1, el posiblemente 2, el posiblemente 3. Coma, y tengo una columna que es el común denominador. ¿Cómo lo pondría? Sería nada más un solo valor, sería 1. Regresamos al mismo error de cuando empezamos la clase hace media hora, Isra. ¿Un valor o dos valores? Ah, no, sería dos valores. ¿Cuál es el primer valor en las coordenadas? El primer valor para México sería 1. ¿Para Estados Unidos? El 2. ¿Y para Canadá? El 3. ¿Y si no sé cuál de los tres voy a elegir, cuál sería el valor? O sea, si no es ninguno de los tres. No, si no sé cuál de los tres voy a elegir. No sé cuál de los tres. Exacto, no sé cuál de los tres voy a elegir. ¿Puedo elegir uno, o puedo elegir el dos, o puedo elegir el tres? Hay un valor que tiene esa posibilidad. Pues sería el valor cero. El valor cero puede ser el valor uno, o el valor dos, o el valor tres. No. Entonces, no, porque... pon atención a la pregunta. Necesito, hay un valor en tu programa que tú me señalaste hace 2 minutos, que puede ser el 1, o puede ser el 2, o puede ser el 3. ¿Cuál es? El valor de la columna, ¿no? Porque si estoy dando aquí el valor de la fila, entonces tengo que dar el valor de la columna, que sería 1, que es el coincidente de los 3. Va de nuevo a la pregunta, Isra. Porque creo que no me estás entendiendo otra vez. Y ahí vamos bien, te volviste a perder. En tu programa, tú le vas a preguntar al usuario un valor. ¿Dónde está esa pregunta? Aquí. ¿Qué le estás preguntando al usuario? Sí. Que del valor 1 sería México. Del 2 sería Estados Unidos. Del 3 sería Canadá. ¿Y dónde yo voy a escribir eso? Aquí, en esta parte. En país ingresado. Pero no sabes cuál va a elegir, 1, 2 o 3. ¿Cierto o falso? Cierto. Entonces, país ingresado puede valer o 1, o 2, o 3. Cualquiera de esos 3 valores. ¿Sí o no? Sí, sí es correcto. Entonces, si yo te estoy diciendo que si escribo 1,1, me va a salir México. Pero país ingresado puede valer 1, o puede valer 2, o puede valer 3. ¿Cómo lo vas a poner? Pues sería aquí, nada uh-huh. más 1. Ah, no, pero como son dos valores, no puedo ponerle nada más 1. ¿Cómo lo pondrías? Tendría que ser 1.1. Pero yo no tengo el 1.1 porque si no siempre va a salir México. Otra vez, como el error que teníamos hace media hora. A ver, pon 1.1. 1,1. Ajá, 1,1. Uh-huh. Cierra los corchetes cuadrados. Pon una coma. Uh-huh. Ahora pon entre paréntesis, entre corchete, entre comillas. Ajá. Son, espacio son. Son. Espacio son. Ah, perdón. Así. Son. 2 puntos y cierra la comilla. Pon coma otra vez. Uh-huh. Y listo. Ahora, si tú pones 1,1, donde, vuelve a señalar dónde está el país, 1,1. Si tú pones 1,1, ¿sí? Te va a salir México siempre. Y si te das cuenta, al lado tienes lo mismo, 1,2, 1,3 y 1,4. Siempre te va a salir México. Si yo te escribo 2 para Estados Unidos, aún así te va a salir México, que es el mismo error que tuvimos al principio, ¿cierto?
Sí. Ahora, quiero que me digas, esta pregunta te la acabo de hacer hace un minuto. ¿Dónde está un valor que puede ser 1, 2 o 3? Aquí en las filas. Esta pregunta te la acabo de hacer hace un minuto. ¿Dónde está un valor que puede ser 1, 2 o 3? Aquí, en país Exacto. ingresado. País ingresado puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 3. Entonces, yo no quiero que diga siempre México, que es 1.1. Yo quiero que sea o 1 o 2 o 3. Quita el primer 1 y pon país ingresado. O sea, quito el primer uno. ¿Dónde está el primer 1? Aquí es este. No, O sea, Israel. no, no. O sea, ¿Dónde estábamos? sería de ¿En qué fila estábamos? ¿En qué línea estábamos trabajando? aquí, en ese de país ingresado. Okay. Si yo Dices que quiero le quite no un diga uno. México, ¿dónde está el mensaje que dice México? Aquí. Exacto, ahí. Quita el primer 1. Ah, okay. Sería este. Pon país ingresado. Ahora quita todos los demás 1 en la siguiente parte de tu línea y pon país ingresado. Como, o sea, en país ingresado y todos estos les quito igual. Sí, fue lo que acabo de decir. El 1 Okay. y pon país El uno, ingresado. sí. País ingresado no lleva P mayúscula. Los valores son importantes. Ya está. Ejecuta tu programa. Dice países capitales son incorrectas. Ok. Constante no válida. Sintaxis. Ah, ya vi dónde está el error. Es aquí. Es aquí. Es que no le borré el 1. Ok, ya. Ahora sí, escribe un Dos. número. Sería 1. Ajá. Otra vez y pon dos. Otra vez y pon tres. ¿Funcionó o no funcionó, Israel? Sí. ¿Cuál fue el error? Ahora quiero que tú me digas, ¿cuál fue el error comparado con el ejercicio como me lo enseñaste cuando llegamos? Pues uno que no, solamente le estaba ingresando lo, no le estaba ingresando lo, el otro valor que ese es el de la columna. Porque Okay. aquí, por ejemplo, tengo, aquí es este la el arreglo completo, país. Entonces, país ingresado es con lo que se ingresa aquí el usuario. ¿Sí? Ese es mi otro valor, pero me, bueno, ese es el primer valor, país ingresado. Entonces, el segundo valor, el que me hacía falta era la columna, la 1, que aquí es donde llamaba al país. Y luego ya de ahí sus respectivas capitales. ¿Y cuál era la diferencia con las capitales? Que dependiendo el número que yo elegía, esas las llamaba con respecto a lo que eran las columnas. Aquí la 2, la 3 y la 4. Dependiendo el nombre,
Es así como yo lo veo. Ok, muy No bien. sé si estoy en lo correcto. No, está correcto al final del día. Lo que me importa es que lo entiendas. ¿Sí? Que te haya quedado claro. Ok. ¿Dudas, preguntas, Isra? Pues aquí, por ejemplo, para entenderlo, el valor, o sea, aquí yo le del arreglo, aquí se le ingresa aquí, el usuario ingresa país ingresado, y aquí, en este valor, el de la columna. Pero aquí, por ejemplo, si no estamos ingresando, bueno, solamente se ingresa un valor, ¿cómo es que lo lee aquí el programa? ¿O cómo sabe que es el arreglo correcto? Por ejemplo, si le pongo dos, ¿cómo sabe que estoy tomando los países de Estados Unidos? Ok, va de nuevo. Quiero que me digas dónde está Estados Unidos. ¿En qué coordenada? Estados Unidos está en la 2-1. ¿Dónde está la primera ciudad de Estados Unidos? En la 2-2. La ¿Dónde está la primera. segunda ciudad de Estados Unidos? En la 2-3. ¿Dónde está la tercera ciudad de Estados Unidos? En la 2-4. ¿Cuál es el común denominador de esos cuatro valores que me acabas de dar? Que están en la columna, están en la fila número 2. Están en la fila número 2. Eso significa que si yo te pongo Estados Unidos como el número 2, significa que toda la fila número 2 es de los valores de Estados Unidos. Ah, correcto. Por eso si pones el número 2, te da los valores de Estados Unidos. Porque tú acomodaste el programa para que el valor que es el común denominador fuera un valor variable. Un valor que podría ser 1, o podría ser 2, o podría ser 3. Entonces, como es un valor variable, el valor que es el común denominador de los valores, si es 1, va a mostrarme los valores de la fila 1. Si es el número 2, me va a mostrar los valores de la fila número 2. Si es el número 3, me va a mostrar los valores de la fila número 3. ¿Ok? Por eso es que si tú le pones el 2, te muestra Estados Unidos. Porque su común denominador es el número 2. Y si te das cuenta, solo pusiste país ingresado en donde va el común denominador. En el primer valor. ¿Cierto o falso? Sí, o sea, se toma aquí el primer valor que sería la fila. Ah, ok, correcto. De ahí okay. Es donde toma estos valores. Exacto. Y ya conforme también, como dices, el común denominador de las otras, es el segundo valor que es el de país ingresado. No, el primer valor es el común denominador. Ajá. Sí, el primer valor es el común denominador. Y el segundo es el que ya muestra los resultados. La columna que tiene cada valor. La columna. Ah, ok, correcto. Ok. Ok. Sí, ya lo comprendí mucho mejor, ya. Seguro, Isra. Sí, ya, ya me quedó un poco más claro. Esto, ¿ves? Sé que puedes, yo sé que puedes. Te está costando trabajo, pero sé que puedes. ¿Va? Sí. Eso. Perfecto. Sí, gracias. Bien, Isra, bien. Excelente, chicos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, ninguna. ¿Segurísimos? Sí. Ah, perfecto. Ok. ¿Cuál es el detalle cuando escribimos al revés las columnas? No hay como tal, si te está arrojando el error, si te está arrojando el mensaje que tú esperas, no es como tal un error, Armando, no es como tal un error. ¿Por qué? Yo como veo el ejercicio, como veo una matriz, es una matriz que depende de la perspectiva en cómo tú la estés viendo en cuanto a tus datos. ¿Por qué? Porque el mismo valor puede salir si pongo, en este caso, en este ejemplo específico, los mismos valores van a salir si pongo todos los países de arriba para abajo o de izquierda a derecha. ¿A qué me refiero con esto? Déjenme abrir un drive rápido.
Y les comparto. Ahora, no estoy en mi casa, entonces no tengo mis dos monitores, entonces van a ver todo ahorita, no como antes que nada más ven lo común, ¿no? Entonces van a verme todo ahorita. ¿Va? Pero bueno, ¿cómo funciona esto? Aquí yo voy a poner México, MX, EU, sea Canadá, ¿no? CDMX, Monterrey y Guadalajara. Washington, New York y Texas, ¿no? Toronto, Ontario y Quebec. Muy bien, entonces, es lo mismo poner esto de esta manera a ponerlo de esta manera. Yo pongo aquí México, Estados Unidos y Canadá. Y voy a poner ahora México, Monterrey y Guadalajara. Washington, New York y Texas. Toronto, Ontario y Quebec. Que es más o menos lo que tú hiciste, ¿cierto, Armando? Pusiste las columnas al revés. Los valores están invertidos, si lo quieren ver así. Muy bien. En lugar de ser dos, aquí, en lugar de ser fila 2, columna 1, aquí México está en fila 1, columna 2. ¿Ok? Entonces, yo no lo veo tanto como un error porque a veces se confunden mucho en el acomodo de las filas y de las columnas. Pero al final del día es el mismo resultado si lo acomodamos directamente de aquí. Ah, necesito Nueva York. Entonces, Nueva York es la fila 2, fila 1, fila 2, columna 1, 2, 3. Que acá sería en Nueva York, sería fila 1, 2, 3. Coma, columna 2. Entonces, no es como tanto un error, más bien es una forma o una perspectiva de cómo ver el arreglo. Porque en lugar de verlo así, lo estamos viendo así. Al final del día, va a seguir mostrando el mismo detalle, nada más que este es un arreglo de país, país de 4 filas, coma 3 columnas. El de acá es uno de 3 filas, coma 4 columnas. 3 filas, 4 columnas. Entonces, lo único que estamos haciendo es invirtiendo los valores, pero al final del día me va a seguir mostrando la información correcta. Y la representación gráfica, pues al final del día nosotros la podemos asociar de una manera correcta. Todos los de México, todos los de Estados Unidos, todos los de Canadá, todos los de México, todos los de Estados Unidos y todos los de Canadá. ¿Va? Entonces, no es como tal un error, es más bien una perspectiva o una forma de ver la tabla, básicamente. ¿Va que va? Claro, perfecto, excelente, muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? No, a mí ya me quedó más claro, gracias. Excelente, muy bien, me alegro mucho, Irra. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Lo último que vimos. Muy bien. Chicos, recuerden, hay que tener en cuenta lo que vimos la semana pasada o lo que hemos visto. La semana pasada o hace 2 semanas vimos if else. Recuerden de rápido que es un if else. Un if else, si se cumple tu condición del if, se mantiene el proceso. Si no, pues te manda algo. Ok. En otras palabras, ¿alguien puede ponerle palabras un poquito más exactas o más en forma de definición? Está bien, Giorgio, pero no me gustan tanto tus palabras. If es la condicional booleana, ok. Funciona también. Un if else, básicamente es, si la condición que tengo es verdadera, hago un bloque. Si la condición es falsa, puedo hacer otro bloque. ¿Ok? Esas son las dos partes de un if else. Si es verdadero, hago un bloque. Si es falso, puedo hacer otro bloque. Porque recuerden que ¿cómo se llama esto? Que el else es opcional. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vimos, una de las cosas que vimos la semana pasada, el if else. También vimos el switch. Ahora platíquenme qué es el switch.
Dependiendo de la variable o la respuesta de la variable, te dan diferentes opciones y se mete la opción que tú elegiste y su respuesta Exacto. o bloque. Básicamente es un if que tú tienes diferentes opciones y dependiendo de la que sea con la que sea igual a la que nosotros estamos comparando, va a ejecutar un bloque de estructura. Muy bien. Básicamente lo mismo que un switch. Cuando el switch es verdadero, si es verdadero, hago esto. Si es verdadero, hago esto. Si es verdadero, hago esto. ¿Ok? Dudas, preguntas con esas dos estructuras, es importante que las tengan en cuenta porque ya las vimos, ya las aprendimos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ninguna. Seguros. Muy bien, ahora vamos a conocer un nuevo tema, vamos a platicar de estructuras de repetición. ¿Ok? ¿Qué es una estructura de repetición? Ya platicamos sobre una estructura de condición o una estructura condicional. Muy bien, ahora vamos a platicar de las estructuras de repetición. ¿Sí? Las estructuras de repetición permiten la ejecución de una lista o secuencia de instrucciones en varias ocasiones. El número de veces que el bloque de instrucciones se ejecutará se puede especificar ya sea de manera explícita o a través de una condición lógica que indica cuándo se ejecuta de nuevo y cuándo no. A cada ejecución del bloque de instrucciones se le conoce como una iteración. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a tener un bloque que va a tener inicio de ciclo y fin de ciclo. Y todo lo que esté dentro de esos corchetes o dentro de esas dos líneas, ya sabe, ya lo sabemos, lo que esté entre uno y otro, todo lo que esté entre eso va a ser lo que se va a repetir. Yo literalmente puedo repetir la instrucción. Si mi instrucción es escribir hola y lo pongo dentro de un bloque de repetición, me va a repetir esa instrucción, va a ser la línea escribir hola una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Eso es una estructura de repetición, una estructura que me va a permitir o que me va a dar la libertad de que el bloque de código que yo ponga dentro de esa estructura de repetición va a estarse ejecutando constantemente. El código se va a estar ejecutando constantemente. Si le estoy diciendo suma 5 más 5, cada vuelta me va a sumar 5 más 5, más 5 más 5, 5 más 5, 5 más 5. Si yo le estoy diciendo escríbeme las capitales de México, me va a escribir las capitales de México son estas. Y la siguiente lo va a volver a repetir. Las capitales de México son estas. Yo puedo poner dentro de un ciclo de repetición todo lo que yo quiera y mientras esté dentro del ciclo de repetición, se va a estar ejecutando, se va a estar repitiendo. Muy bien. ¿Dudas o preguntas con la idea en general de lo que es una estructura de repetición? No, creo que no. Es como, por ejemplo, cuando hicimos lo del banco o sea, pero uno de lo de dar dinero, sustraer dinero o ver el estado de cuenta es como para que estés cambiando y cambiando y cambiando tu estado de cuenta, ¿no? Exacto, ahí entraría un bloque de repetición. Nosotros podríamos poner todo ese programa en un bloque de repetición. Entonces, consulta tu saldo, primer ejercicio, consulta tu saldo. Ah, pues tu saldo es este. Ah, ok, ¿quieres hacer algo más? Si yo te digo que sí, por eso aquí justamente lo dice, se puede especificar de manera explícita. Yo puedo decirle, quiero que te repitas 10 veces o a través de una condición lógica que indica cuándo se ejecuta y cuándo no. Eso significa que si la condición es verdadera, se ejecuta. Entonces, yo le puedo decir, ¿quieres hacer otra acción? Si él me dice que sí, yo tengo que poner una condicional que me diga, si la respuesta es igual a sí, entonces si es verdadero, vuelvo a ejecutar el bloque de código. En este caso, vuelvo a ejecutar todo el programa. Ah, perfecto. ¿Qué deseas hacer? Ah, no, pues quiero agregar dinero a mi saldo. Meto el dinero, me pregunta de nuevo, ¿quieres hacer algo más? Si yo le respondo que sí, mi condicional va a volver a ser verdadera y vuelvo a repetirlo. Perfecto, ¿qué quieres hacer? No, pues quiero revisar mi nuevo saldo. Ah, tu saldo ya cambió porque le aumentaste dinero, entonces tu saldo es este. ¿Va? Entonces, así es como va a funcionar un bloque de repetición en el que yo le doy a decir todo lo que esté aquí adentro, repítelo. Ya sea, repítelo 5 veces, repítelo 10 veces, repítelo hasta que el número
valga 20. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poderlo ir cambiando o irlo actualizando. Ahorita vamos a ver eso. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas con esta parte? Hasta ahorita no. Perfecto, muy bien. Ahora, vamos a platicar, o vamos a ir viendo, ahorita explico los ciclos, vamos a platicar sobre un par de conceptos. ¿Por qué digo conceptos o por qué recalco conceptos? Porque es muy importante que entiendan que son conceptos o ideas que nosotros tenemos que aplicar en algún punto del de nuestro ciclo. ¿Por qué? Porque los ciclos son básicamente déjà vu o básicamente repetir cosas en donde nosotros vamos a tener que contar. Lo más común es que nosotros contemos dentro de un ciclo, ya sea cuántas vueltas ha dado, ya sea cuántas veces haya cambiado su saldo, por ejemplo, en el ejemplo ¿cómo se llama? Del cajero. Imaginemos que nosotros le tenemos o le decimos al usuario que solamente puede actualizar su saldo 3 veces por día. Entonces, nosotros vamos a tener que ir contando cuántas veces ha actualizado su saldo. Ah, la primera vez, pues cuento 1. La segunda vez, le incremento en 1 y ya van 2. La tercera vez, le incremento en 1, 2 más 1, 3. Eso es lo que es un contador. Un concepto en el que nosotros vamos a ir contando situaciones dentro de nuestro ciclo de repetición. ¿Va? Ah, claro, y así cuando llega a cierta cantidad, pues le dices, no, pues ya hiciste más de 3, ya no puedes. Exactamente, ya llegaste a 3 consultas en el día, no puedes consultarlo mucho más, ¿ok? Ahí termina tu ciclo y, denme un segundito, por favor. Entonces, ahí termina el ciclo, o ahí termina ahí el contador ya me va a llegar a 3 y ahí ya me va a decir el programa, o yo puedo poner la validación. Cuando el contador llegue a 3, ya no lo siga repitiendo. Y entonces el ciclo va a dejar de repetirse y ya no te va a permitir volver a hacer esa parte del código. ¿Para qué va? Sí, sí. Sí. Perfecto. Entonces, eso es lo que es un contador. Un contador es una variable cuyo valor se incrementa o decrementa en una cantidad constante cada vez que se produce determinado suceso o acción. Los contadores se utilizan con la finalidad de contar sucesos o acciones internas de un bucle. Justamente lo que acabamos de contar. Que yo voy a ir contando, que acabamos de platicar, perdón. Yo voy a ir contando sucesos. El suceso más común es cuando contamos una iteración o cuando contamos una vuelta completa del código. No, pues ya pasaste todo lo que escribí dentro del ciclo, ya te cuento una iteración. ¿Ok? Eso es lo que nos va a permitir el contador. El contador nos va a permitir ir incrementando en un valor constante una variable dentro. Imaginemos que tenemos una variable que se llama visualizaciones de saldo por día. Ese es el nombre de nuestra variable. ¿Por qué? Porque obviamente nos va a ir contando cuántas veces se ha visualizado el saldo en el día. Y esa variable se va a reiniciar cada día. ¿Muy bien? Ok, sí. Perdón. Sí. Entonces, esta variable se va a llamar, ¿cómo quedamos? Visualización de saldo por día. Ese es el nombre de la variable. Es igual. ¿Por qué es igual? Porque voy a sobreescribir. Cuando yo pongo una variable es igual, todo lo que esté aquí va a ser el nuevo valor de esta variable. Entonces, visualizaciones es igual a lo que valga visualizaciones. ¿Cuánto valía visualizaciones? No, si ya llevabas una visualización, entonces vale 1 más una constante. En este caso, estoy diciendo cada vez que visualices tu saldo va a incrementar en 1. Entonces, la constante es 1, que sería como lo tenemos aquí. Visualizaciones es igual a visualizaciones más 1. Si ya llevábamos una visualización, entonces es 1 más 1, 2, y ahora el 2 se lo vamos a asignar a visualizaciones. Entonces, visualizaciones ahora vale 2. ¿Para qué? Para que la siguiente vuelta, cuando yo vuelva a visualizar, ahora sea visualizaciones, es igual a
2, porque ya llevábamos un incremento, 2 más 1, 3. Entonces, 3 se lo asignamos a visualizaciones. Ahora visualizaciones vale 3 y ya podemos verificar si visualizaciones es mayor o igual que 3, entonces termina el ciclo. ¿Por qué? Pues porque yo le estoy diciendo que solamente puede ser hasta 3 de visualizaciones en el día. ¿Va que van? Sí, perfecto. Solo una pregunta. ¿Tenemos que apretar, tenemos que poner el 2 puntos igual o solo el igual? No, solamente con el igual. Ok. ¿Va? El contador también se puede poner en un login, así te puedes dar número de recuperación de cuentas. Más bien, no tanto como para el número de recuperación para lo de las preguntas. Más bien, lo podrías poner como, por ejemplo, en el login, llevas un intento fallido, te quedan 2. Llevas 2 intentos fallidos, te queda 1. Llevas 3 intentos fallidos, es tu último intento. Y si lleva más de 3 intentos, pues bye, ya no puedes volverlo a intentar. ¿Va que va? Ok, porque ahí te va a contar cuántas veces se ha equivocado. ¿Sí? Cuando sí, usuario es verdadero y contraseña es verdadera, entonces bienvenido. Si no, mensaje de usuario y contraseña incorrecto, y ahí es donde incrementas. Error, intentos fallidos es igual a intentos fallidos más 1. Y cuando intentos fallidos sea 3, sí, exacto. Ya llevas 3 intentos fallidos, ok. Ahora sí vamos a las, ¿cómo se llama? A esta parte de verificar tus preguntas de recuperación. Recuperación. Perdón, se me fue la palabra completamente. Entonces, en ese momento tú ya contaste 3 sucesos o un suceso que sucedió 3 veces dentro del ciclo y ya puedes triggerear la siguiente parte del ejercicio. ¿Ok? O la siguiente parte del programa. ¿Va? ¿Dudas, preguntas con esta parte, Isram? Ahorita por el momento no. Segurísimo, quedó claro. Sí, el concepto quedó claro. Perfecto, muy bien. El concepto de contador, recuerden, ahorita estamos hablando del concepto de contador. Sí, que es contadores. Va a ir dando, que me va a contar sucesos. ¿Por qué recalco tanto concepto de contador? Porque también tenemos el concepto de un acumulador, ¿ok? Un acumulador es una variable que suma sobre sí misma un conjunto de valores para de esta manera tener la suma de todos los valores en una sola variable. La diferencia entre un contador y un acumulador es que mientras el primero, el contador, va aumentando de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de constante en constante, el acumulador va aumentando en una cantidad variable. ¿Qué significa esto? Un acumulador es una variable donde nosotros vamos a ir sumando, restando números variables. Y un contador es una variable donde vamos a ir sumando o restando. ¿Por qué restando? Porque imaginemos que si tú ingresas dinero a tu cuenta, se te resta un número de consultas de tu saldo. Si ya llevabas 2, le metiste dinero, te resto una consulta y ahora te quedan 2 consultas. Entonces, el contador también lo puedo restar. Dependiendo de las necesidades de mi programa, puedo incrementarlo en uno constante o decrementarlo en una constante. ¿Sí? El acumulador funciona de la misma manera, solo que aquí voy a ir acumulando variables, ya sea voy a ir sumándole una variable, lo voy a ir restando un valor variable. ¿Por qué me refiero a un valor variable? Porque no sé cuánto le voy a sumar o no sé cuánto le voy a restar. Muy bien. El ejemplo más claro que yo puedo ponerle a ustedes de cómo funciona un acumulador y un contador es el siguiente. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la fórmula para calcular el promedio de una serie de números? Sería el sumar, por ejemplo, la serie de números y dividirlo entre esa cantidad misma de números. O sea, la suma total entre entre la cantidad de números. Exacto. Esa es la fórmula para calcular el promedio. Ahora quiero que me digan cuál en esta fórmula, cuál es el contador y cuál es el acumulador. ¿En la de suma y resta? ¿Dice suma más edad? No, en la del promedio.
En el promedio de una serie de números, ¿cuál es el acumulador y cuál es el contador en la fórmula? El contador es la suma de los números, la división entre la cantidad es el acumulador. No. ¿El contador es la suma de números? No. La fórmula es la suma de todos los números entre la cantidad de números. Un contador me va a ir contando sucesos dentro de un ciclo, un acumulador me va a ir sumando números dentro de un ciclo. El acumulador la suma y el contador la cantidad. El acumulador me va a ir, o el acumulador me va a ir sumando números, y yo le estoy diciendo que el promedio se calcula sumando todos los números entre el contador me va a ir contando sucesos, o me va a ir contando cuántos números llevo, entre la cantidad de números que me va a contar el contador. ¿Ok? Entonces la fórmula sería acumulador entre contador. Exacto, es al revés. El contador es la cantidad de números y el acumulador es la suma de los números. ¿Ok? Ese Okay. es el ejemplo más claro cuando estamos hablando de acumuladores y contadores. Siempre que a lo mejor no lo van a ver ya como conceptos o más que nada, ya que empecemos a hacer ejercicios, ya van a entender. Oye, quiero que en el programa el ejemplo que hicimos ahorita del cajero, que solamente te permita hacer consulta de saldo 3 veces, que solamente te permita hacer un retiro de Pero, perdón, tengo una duda con el ejercicio anterior. O sea, dice que el contador es la cantidad de números, ¿no? Pero dijo que el acumulador no puede ser la suma, pero ahí dice que el contador es sobre una constante y el acumulador sobre una variable. Exacto. Si el acumulador es la cantidad de números, que simplemente es sumar 1, 1, 1, 1, dependiendo de la cantidad, y el otro es acerca de una constante, y si le pones diferentes números, entonces no funciona. No, estás confundiéndote. El acumulador va a ser lo siguiente. Yo le sumo 5 más 3, llevo 8 y llevo 2 números. Tú cuéntalos y yo los acumulo, ¿ok? 5 más 5, 10. 10 más 3, 13. 13 más 8, 21. 21 más 7, 28. 28 más 3, 31. Mi acumulado es 31. ¿Cuántos números fueron? No sé, como 7. ¿No te dije cuéntalos? Ah, sí, perdón. Fueron 5 números. Fueron 5 números ingresados. 5 más 5, 10. Llevo 10 acumulado y 2 números. 10, 3, 13. Llevo de acumulado 13 y llevo ingresados 3 números. 13 más 8, 21. Mi acumulado es 21 y llevo 4 números ingresados. 21 más 7 son 28. Llevo 28 acumulado y 5 números. 28 más 3 es 31. Lleva 31 6. mi acumulado y llevo 6. 31 entre 6 es 5.16. El promedio de esos números sería 5.16, porque es el acumulado entre la cantidad de números que se contaron. ¿Ok? Okay, ya sé, ya entendí, sí. Perfecto. ¿Dudas, preguntas con lo que es un acumulador? Como les digo, aquí lo que quiero es que entiendan más o menos cómo van a poner la fórmula. Aquí ya va a ser número es igual a número más acumulado, oh, perdón, acumulado es igual a acumulado más número. Por ejemplo, acá sería visualizaciones es igual a visualizaciones más uno, porque va a ir incrementando de uno en uno. Eso es lo importante, que va a haber sucesos que van a ir contando, que van a ir progresivamente y va a haber sucesos que van a ir exponencialmente, variablemente. ¿Sí? Por eso les digo, por eso el ejercicio del promedio es el más claro. Debo de ir acumulando números. Y a la vez debo ir contando cuántos números llevo para poder dividir acumulado entre lo contado. ¿Va que van? ¿Dudas, preguntas con estas ideas? Como les digo, no lo van a ver al rato como, ah, necesito un acumulador porque voy a ir sumando valores. No, a lo mejor en el ejemplo del cajero,
tenemos un contador, o ya hicimos el ejemplo de un contador en el cajero, que es solamente puedes consultar tu saldo 3 veces. Entonces, cada vez que lo consultas, te cuento una vez. Pero también podemos hacer el ejemplo del acumulador. Solamente puedes retirar hasta 8 mil pesos por día. Entonces, en tu primer intento retiras 3 mil. En el segundo intento retiras 2 mil. Entonces, 3 mil más 2 mil van 5 mil. En el tercer intento retiras 3 mil. 5 mil más 3 mil son 8 mil. Ya llevamos ahí un acumulado de 8 mil. Y el siguiente intento ya no te voy a permitir hacer un retiro. ¿Por qué? Pues porque ya retiraste la cantidad máxima del día. ¿Va que va? Ese sería en el ejemplo del cajero, el acumulado de o el concepto del acumulador dentro del ejercicio. ¿Va que va? Sí. ¿Dudas, preguntas con estos dos conceptos? No, ninguno. Todo bien. Perfecto, muy bien. Ahora tenemos tres y medio ciclos de repetición. Me voy a pasar al más fácil para que los conozcamos y nos vayamos familiarizando con el más sencillo, porque los otros son un poco más elaborados. Va que va, pero no significa que sean difíciles, ¿sí? Tienen que ser solo un poquito más elaborado. Por eso mejor me gusta quedarme con el primer ciclo, que es más sencillo. El ciclo para, ¿ok? El ciclo para, o lo vamos a conocer en inglés como el ciclo for, ejecuta un bloque de instrucciones un número determinado de veces. Este número de veces está determinado por una variable contadora de tipo entero. Todas las variables contadoras son de tipo entero cuando estamos contando sucesos, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a ir incrementando de uno en uno, de dos en dos. Ah, ya hiciste una consulta de tu saldo, un incremento en uno. Ah, ya hiciste otra consulta de tu saldo, incremento en dos. Ah, metiste dinero, significa que tu consultas se disminuyen en uno. Entonces, siempre van a ser de tipo entero. Que toma valores desde un límite inferior hasta un límite superior. En cada ciclo, después de ejecutar el bloque de instrucciones, la variable contadora es incrementada en 1 automáticamente, y en el momento en que la variable sobrepasa el límite superior, el ciclo termina. ¿Qué significa esto? El ciclo para es el ciclo más sencillo de repetición. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar un límite inferior y un límite superior, y cada vuelta o cada iteración incrementa en 1. Si yo le pongo del 1 hasta el 10, eso significa que el ciclo se va a repetir 10 veces, del 1 hasta el 10. Si yo le pongo del 5 al 20, el ciclo se va a repetir 15 veces, del 5 al 20, porque cada iteración va incrementando 1 en 1 en 1 en 1 en 1. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cuando llega al 20, es el último ciclo, incrementa en 1 al 21, y el 21 ya se sobrepasa de la condicional que yo le estoy poniendo y el ciclo termina. ¿Ok? Ese es el ciclo más sencillo, en el que yo le digo inicia aquí, termina aquí y va a ir sumando de uno en uno para llegar del límite inferior al límite superior. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas con la idea? No, ninguno. No, todo bien. Perfecto. Ciclo para. ¿Ok? ¿Cómo vamos a poner el ciclo para? Vamos a definir primero, definir contador como entero, porque necesitamos una variable contadora. Entonces, ciclo para. Entonces, vamos a poner palabra reservada para. Hacemos para y le damos el enter para nuestro fin para. Eso significa que todo lo que esté entre esta línea y esta línea, todo lo que esté aquí adentro, es lo que va a repetirse tantas veces como yo le diga. Más variable contadora. En este caso, nuestra variable contadora es contador. Es igual a límite inferior. En este caso, es igual a un límite inferior. En este caso, cero. Por ejemplo, ¿no? Inferior más Límite superior. palabra reservada hasta más
límite superior. ¿Okay? Entonces aquí obviamente me va a faltar contadores igual a 0 hasta 10. ¿Ok? Y así es como se va a escribir el ciclo. Para contador igual a 0, que es el límite inferior, hasta 10. El ciclo ya tiene automáticamente un incremento en 1. Yo le puedo poner con paso 1 y es exactamente lo mismo que si no se lo pusiera, porque ya tiene como por default el incremento en 1. ¿Ok? Por default ya tiene incremento en 1. Si yo le pongo con paso 1, estoy haciendo que incremente en 1. Pero si yo quisiera que incremente en 2, podría ponerle con paso 2. ¿Para qué? Para que cada iteración la variable contadora incremente en 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Si le pongo con paso 1, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Entonces es lo mismo poner para contador 0 hasta 10 con paso 1, igual que poner para contador 0 hasta 20 con paso 2, ¿no? Sí, porque van a ser 10 iteraciones. Sí, ok. El punto aquí, o el caso, es que nosotros le estamos dando un límite inferior y un límite superior. El valor lo podemos utilizar adentro. La variable contadora, que tiene diferentes valores, que vale 0, y luego vale 1, y luego vale 2, lo podemos utilizar dentro del ciclo. Lo podemos utilizar como si fuera una multiplicación para hacer las tablas de multiplicación, como si fuera un valor para mostrar mensajes. Ok, hola usuario 5, ¿cuál es tu nombre? Hola usuario 6, ¿cuál es tu nombre? Lo podemos utilizar dentro del programa, dentro del ciclo. ¿Por qué? Porque es una variable que tiene un valor y cuando termina el ciclo tiene un nuevo valor y cuando termina el ciclo tiene un nuevo valor. Entonces, ese valor nosotros lo podemos sacar provecho dentro de nuestro programa si queremos o si lo necesitamos de esta manera. ¿Ok? Entonces. Okay, solo una pregunta. El contador, el para, en el ejemplo que nos puso en el lenguaje C o C++, no sé cuál era, pero en el for dice I más más, o sea, la variable I más más, ¿qué es eso? Uno. Esto significa I más más, aquí por acá lo tenemos, déjame ver si lo tengo por acá. Aquí está. I más más o N más más es lo mismo que N es igual a N más 1. N más más es lo mismo que N es igual a N más 1. Es lo que platicamos en el contador. Entonces, I más más es lo mismo que I es igual a I más 1. Es como la forma de escribir esto de I es igual a I más 1, que es lo mismo que el incremento del contador. ¿Cierto? Y sí. Persona es igual a persona más 1, que sería persona más más. Y si fuera más 2, le pones ahí sí I más 2 o I más más más. No, ahí sí le tendrías que poner persona es igual a persona más 2. Ok. ¿Sí? Sí. Perfecto, muy bien. ¿Algo más, chicos? A ver si tengo algo en el chat. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Seguro? ¿Seguro? No, todo bien. No, todo bien. Perfecto. Yo voy a ejecutar este programa y vean cómo lo voy a hacer con paso. Acuérdense que con paso, con el de los pasitos, para que vayamos viendo cómo vamos. Escribe uno, regresa. Escribe uno, regresa. Escribe hola, regresa. Así se va a ir contando hola, 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 11 veces, porque es desde el 0 hasta el 10, que son 11 números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Hola, 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 hola. Y cuando llegue al 10, escribe hola, incrementa en 1, vale 11. Y como 11 ya supera el límite superior, que es 10, termina el ciclo. ¿Va que va? Ahora, yo le puedo poner aquí. Buen día, usuario, coma y contador. Que es lo que les decía. Que yo puedo ponerle buen día, usuario 1, buen día, usuario 2, buen día, usuario 3. Ok, buen día, usuario serio, incrementen 1, buen día, usuario 1, incrementen 1, 2, incrementen 1, 3, incrementen 1, 4, incrementen 1, 5. Yo puedo utilizar ese valor dentro de mi ciclo. ¿Para qué? Para lo que yo necesite. ¿Okay? Una pregunta, para evitar, para que no querramos tener usuario 0, ¿podemos poner para contador igual a 1 hasta 10 y ya? Claro. Esto, nosotros podemos poner el número que queramos aquí y el número que queramos acá. Solo hay que tener en cuenta que es que justamente la idea principal del ciclo para con su límite inferior y límite superior
La idea principal es, solamente me van a funcionar para contar cuántas iteraciones voy a hacer. De 0 al 10 son 11 iteraciones, ¿sí? Pero si yo ya quiero utilizar el ciclo o el valor dentro de mi programa, pues yo ya tengo que hacer un poco mejor la estructuración de los valores. Porque aquí, si no lo vamos a utilizar, solamente me interesa saber que, tengo que repetirlo 5 veces. Entonces le puedo poner del 3 al 8 y se va a repetir 5 veces. Bueno, y son del 3 al 7. 3, 4, 5, 6, 7. De 3 al 7 y van a ser 5 veces. Pero si yo necesito que me diga buen día usuario 1 y le puse desde el 3, pues ya está mal, ¿no? Tendría que ser buen día usuario 1, buen día usuario 2, entonces sería del 1 al 5. Entonces, justamente, sí, nosotros tendríamos que acomodarlo, pero va a depender de si lo necesitas y de cómo necesites el número. Si no necesitas el número, pues mientras le pongas un par de números que te funcionen para la cantidad de veces, está correcto. Pero si tú necesitas ese valor numérico, entonces sí tienes que tener una conciencia de qué números le vas a poner de inicio y fin. ¿Ok? Y por ejemplo, para llenar un arreglo, ¿no? Lo que puedes hacer es simplemente poner contador 0 hasta 10 con paso 1 y dices, escribe la primera, ¿no? Y vas llenando el arreglo poco a poco. Y ya para hacer la repetición hasta abajo, le tienes que poner sumar 1 a las variables y cuando se repita, entonces ya están sumadas las variables, por ende. ¿Sigues con la siguiente celda y cosí? Sí, no entendí tu pregunta en general, pero la idea es esa básicamente. O sea, esa sería la manera en cómo nosotros podríamos trabajar con arreglos dentro de un ciclo, justamente. Tú puedes poner dentro de un ciclo, ok, que es más o menos lo que le estaba contando hace ratito con este IRRA. Todos los valores o los valores en general tienen un común denominador. Regularmente la misma columna, regularmente la misma fila, ¿cierto? En nuestro programa de nuestro ciclo de países. Entonces, imaginemos, ok, dame los países, las ciudades de México. Entonces podríamos poner contador, coma, 1, porque quedamos que la columna 1 era para México. Contador, coma, 2 para los valores de Estados Unidos y contador, coma, 3 para los valores de Canadá. Entonces va 0,1, México. 0,2, CDMX. No, perdón. 0,1, 0,0, México. 1,0 CDMX, 2,0 Guadalajara, 3,0 Monterrey. ¿Por qué? Porque va a ir incrementando el valor y puedo ir metiendo los valores en el arreglo con los corchetes cuadrados, pues como va a ser una variable, va a ir cambiando el valor. Y cuando lo vayamos a mostrar, es lo mismo. Mostramos los valores de México y entonces es como un denominador la fila, solamente cambia el número de la columna. 0, no, perdón, al revés, ¿no? 0,1, 1,1, 2,1. Y te va imprimiendo los valores que ya tenemos ahí en las columnas. Pero justamente así es más o menos la idea de cómo funciona un arreglo dentro de un ciclo de repetición. ¿Va que va? Tal vez no fue exactamente lo que me preguntaste, no entendí bien tu pregunta, pero creo que te puede dar la idea general de lo que O me sea, dijiste. no, sí fue esa la pregunta, solo que haga de cuenta, para que no tengas que escribir, no sé, fila 1, fila 2, o sea, que se tenga que llenar cada Ah, uno de ellos, lo justo. resumes y pones la variable de la primera columna, por ejemplo, y Ajá. pones A, 1 o 0, A, 1, A, 2, A, 3, y al final a A le sumas 1 para que cuando regrese la repetición, la A, en vez de valer 0, vale 1, y entonces ya vas agregando la fila 1 y luego ya le sumas otro 1 y ya va en el 2 y qué sé. Exacto, pero de hecho, justamente de hecho, no necesariamente tendrías que hacer variable, coma 0, variable, coma 1, variable, coma 2. De hecho, lo podrías hacer variable, coma variable, porque podrías Sí, poner sí. una repetición dentro de otro ciclo de repetición. Que el primero te repita para los tres países y el segundo te repita para las tres ciudades. Entonces, en la primera iteración del primero, te dice contador vale 0, que es para México. Y dentro, contador 2. Vale 0, 1, 2. Entonces es 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2. Luego incrementa el primer contador a 1 y sería 1,0, 1,1, 1,2. Y después incrementa otra vez el contador de afuera.
2,0, 2,1, 2,2. Y ya Así, podrías llenado de claro. alambre completo con el puro ciclo de repetición. Sí, o sea, en vez de hacer dos variables, el contador ya de por sí está sumando, solo lo pones ahí. Claro. Exacto. Exacto. ¿Va? ¿Dudas, preguntas con cómo funciona un contador, cómo funciona un ciclo de repetición? No, ninguna. Armando, David. No, maestro, ninguna duda. Perfecto, muy bien. Digo, creo que ya lo habías tenido por ahí, trabajando con el ciclo mientras, pero bueno, a lo mejor con el ciclo para tenías alguna duda, pero bueno, qué bueno que no. Va que va. Excelente, chicos. Entonces, vamos a hacer unos cuantos ejercicios para que practiquemos un poquito el ciclo. Este ciclo, en general, no me gusta practicarlo tanto porque es un ciclo bastante sencillo, si se dan cuenta, y las posibilidades son pocas en general. ¿Por qué? Pues porque tenemos un inicio y un fin y vamos. Tiene que repetirse cierta cantidad de veces y vamos. Cosa muy diferente de los otros ciclos, que podría repetirse una vez o podría repetirse 1000 veces, mientras que la condicional sea verdadera. ¿Quieres hacer otra operación? Sí. ¿Quieres hacer otra operación? Sí. ¿Quieres hacer otra operación? Sí. Ya llevas 1500 operaciones. ¿Quieres hacer otra operación? Sí. Ya me cansé. ¿Quieres hacer otra operación? No. Ya termina. Cosa diferente a este ciclo, que tenemos que tener sí o sí una cantidad determinada de veces que se va a repetir. ¿Va? Pero bueno. Vamos a trabajar un poquito con ciertos ejercicios, vamos a hacer unos cuantos ejercicios y vamos a ir checándolos ahí. ¿Va? Primer ejercicio, chicos. Quiero que me den la tabla de multiplicar de un número. Bastante sencillo. Le preguntan al usuario qué número quieren y me dan la tabla de multiplicar de ese número, del 1 al 10. ¿Ok? Ese es el primer ejercicio. Segundo ejercicio es todas las tablas de multiplicar del 1 al 10. Del 1 al 10 hasta el 10. 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 10. 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 10, 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 10. Así hasta el 10 por 1, 10 por 2, 10 por 3, 10 por 10. ¿Ok? 10 tablas de multiplicar del 1 al 10. Ese es el segundo ejercicio. ¿Va que va? Tercer ejercicio. Necesitamos hacer el ejercicio que acaba de platicarnos Giorgio, el ejercicio del arreglo de los países. Quiero que me llenen y que me muestren los países con un ciclo de repetición. Ok, ingresa el primer valor para México, ingresa el segundo valor para México y ya vamos a darle a la siguiente. Ahora ingresa el primer valor para Estados Unidos, el segundo valor para Estados Unidos. ¿Va que va? Y ya cuando Se terminamos, está trabando. ¿me estoy trabando? Escúchame. Sí. Ok. En general es eso. Tenemos que llenar el arreglo con un ciclo de repetición y con otro ciclo de repetición mostrar todo el arreglo. ¿Va que va? ¿Dudas, preguntas con estos tres ejercicios? Los primeros tres que tienen que salir, simplemente que él ponga uno y aparece el 1 por 2, 2, o tienen que salir de golpe todos. Tienen que, tienen que mostrarme la tabla de multiplicar. Literal. O sea, yo le escribo el 1 y me va a salir la tabla de multiplicar del 1 al 10, del 1. 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4. Y sus respuestas, obviamente. Ah, okay, entonces solo hacemos un contador y ponemos el número No digas todo, no digas todo. multiplicando y sí, No digas perdón. todo. ¿Van? Ese es el primero. El segundo, todas las tablas de multiplicar de la misma manera, solo que aquí es del 1 al 10, todas las tablas del 1 al 10. ¿Ok? Okay. Y el tercero es llenar el arreglo con un ciclo y mostrar el arreglo con un ciclo. ¿Va que va? Okay. Perfecto. Venga, chicos, se queda en pantalla el ejercicio, ¿no? El ejemplo. Sí. Están viendo ahorita nada más el puro ejemplo, ¿verdad? Sí. O sea, se Perfecto. pone en negro ciertos segundos, pero sí. Ok, muy bien. Sí, es que como cambio de ventana, pero sí, está perfecto. Muy bien. Entonces, adelante.
Vamos a darle a los ejercicios y cualquier cosa me avisan. ¿Va? Sí, claro, solo un momento que voy al baño, pero sí. Adelante, vayan todos al baño, no se preocupen. Isra, ¿acabas de regresar? ¿En serio? Sí, aquí estoy. Eso significa que no escuchaste todos los ejercicios que ya dije. No los escuchaste. No, no. Ok, muy bien. Va de nuevo, pon atención, ¿eh? Sí. Primer ejercicio. Tienes que preguntarle un número al usuario y darme su tabla de multiplicar de ese número. ¿Ok? Okay, pedir un número y dar una multiplicación. Tu tabla de multiplicar del 1 al 10. Si te doy el Una 5, me das 5 por 2, 5 por 3, hasta 5 por 10. ¿Ok? Ah, okay, correcto. Sí.
El segundo ejercicio, me tienes que mostrar las 10 tablas de multiplicar del 1 al 10. Las 10 tablas. ¿Qué significa eso? 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4, 1 por 5, 1 por 6, hasta el 1 por 10. Y luego 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, hasta el 2 por 10. Y así hasta el 10 por 10. ¿Ok? Correcto. Nada más Trabaja. son los dos únicos. Ajá, trabájame esos dos y ahorita platicamos los otros, ¿va? Correcto. Venga, Isra.
No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurús.